Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección Retroserie, esa sección que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Y aquí estamos con Claire Redfield en Resident Evil 2, ya veis cómo vamos, con nuestra Colt, con el lanzagranadas, bastante bien de munición por ahora, y con nuestro traje alternativo desbloqueado, que hemos desbloqueado, pues ya sabéis, pues cumpliendo los requisitos de, en el primer escenario, haber llegado hasta la comisaría sin haber cogido un solo objeto. Bueno, me llevo a los 11 porque solo me ocupo un espacio, me da igual y así lo llevo todos juntos. Y vamos a continuar explorando en el capítulo de hoy la comisaría de arriba abajo. Vale, vamos para el piso de arriba. Vamos a ir a la zona de los Stars. Si os acordáis, en el primer escenario ahí fue donde se encontraron Leon y Claire. Pues ahora volverá a pasar lo mismo, solo que esta vez el personaje que estamos controlando es Claire. Aquí también tenemos que volver a hacer lo mismo, el tema de empujar las estatuas para colocar. Vale, empujamos. Vale. Vamos a colocar cada busto en su sitio. A ver, ahí. Venga, empuja. Que nos suelte la otra piedra. Y ya con la otra piedra podemos volver donde el Licker. Y si no recuerdo mal, ahí hay una de las piedras. En el primer escenario con Leon había que buscar por la comisaría unos enchufes. Con Claire van a ser unas piedras. Si no recuerdo mal, a lo mejor o eso o nos daba una llave con la que poder seguir abriendo habitaciones. No lo recuerdo, ya digo, hace mucho que lo jugué. Este segundo escenario y demás. Venga. Lo que sí os digo es que este segundo recorrido yo creo que va a ser más corto que el primero. Porque por ejemplo en el tema de los textos no nos estamos parando porque ya los hemos leído en el primer escenario. Vale. Joya roja, que es otra de las gemas. Bueno, perfecto. Venga, salgamos aquí. Está despejado, ¿no? No se oye nada. Venga, entramos en el cuarto de los Stars. Leon. It's good to see you're still among the living. It looks like we're not. Bueno, este diario ya sabéis que lo leímos en la primera vuelta, o sea que no le voy a dar otra pasada. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Bueno, vamos a ver qué vemos por aquí. Vaya, 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 vaya. La ballesta. No viene muy bien. A ver, ¿qué más hay por aquí? Nada por aquí. La llave de la comisaría, llave del rombo. Vale, por aquí nos quedaba coger la munición de pistola que está aquí. No, en este segundo escenario no está porque ya creo que la ha debido coger Leon, por eso no aparece. Vale. Nada por ahí. Vale, este es el... Tiene toda la pinta de ser el... El escritorio de Barry.
Vamos a ver, que este faz... ¡Ahí va! Le he dado sin querer y me he salido, tío. Ese faz en el primer escenario no sé si lo llegamos a ver. Vale, genial. Bueno, vamos a despejar esto. Y ahora vamos a echar un vistazo al faz, que no corre prisa. Hay más zombies, ¿eh? A ver... ¿O no? No, solo había uno. Vale. Un pequeño pozo de ventilación. Es demasiado pequeño para quepa un adulto. Seguramente la niña se haya ido por ahí. ¿Está abierta? Sí. Vale, pero me estoy desviando y no quiero. Bueno, aquí hay varios zombies. ¿Qué me interesa? ¿Gastar un disparo de lanzagranadas? ¿O liarme a tiros...? Bueno, tengo la ballesta. Ahora usamos la ballesta, sí. Vamos a dejarles a estos aquí. Vamos a volver a echar un vistazo a ese faz que ha recibido la oficina de los Stars. Que lo mismo tiene alguna cosa interesante a nivel de historia. Si es que no la cogió Leon. No sé si seguirá Leon aquí en concreto. No, Leon ya se ha ido. Vale. Vale. Informe de investigación interna. En contestación a su solicitud, hemos realizado nuestra investigación interna y hemos descubierto la siguiente información. Con respecto al G-Virus actualmente desarrollado por Umbrella, hasta el momento no está confirmado ni siquiera que exista el G-Virus. Seguimos investigando. Con respecto a Brian Irons, jefe del departamento de policía de Raccoon City, al parecer el señor Irons ha recibido una gran suma de dinero en sobornos de Umbrella durante los últimos 5 años. Aparentemente estaba involucrado en el encubrimiento del caso del laboratorio de la mansión, además de otros incidentes en los que Umbrella parece tener una implicación directa. El señor Irons ha sido arrestado durante años, durante sus años de estudiante universitario, acusado de violación. Vamos, testigo limpio, jefe de policía, por lo que veo. Se sometió a un examen psiquiátrico a causa de las acusaciones, pero fue puesto en libertad debido a la sola existencia de pruebas circunstanciales, así como por su excelente expediente académico. Ante esto, se recomienda extremar las precauciones al tratar con él. Jack Hamilton, jefe de sección, investigación interna, Departamento de Policía Federal. Vaya, vaya, los federales, ¿eh? Eso era un mensaje para Chris, ¿eh? Vamos, que aquí lo que nos ha advertido este faz es que hay que andar mucho ojo con el jefe de policía, que es un pieza de cuidado. No es trigo limpio, vamos. Bueno, vamos a continuar por allí y voy a usar un poquito la ballesta para que la veáis. Porque a fin de cuentas la ballesta, pues sí, para temas de zombies y poco más, ¿eh? Porque no es un arma que se pueda utilizar, por ejemplo, contra alguien que es bastante mala, ¿eh? Si apunto con la ballesta... No apunto bien, ¿verdad? Eso es, ni te venés. A ver... Corre, corre, Claire. Bueno, lo que queda ya... Bueno, ya me la he ventilado, de hecho, la munición. Venga, lo que queda, pistola ya. ¿Despejado esta zona? Sí, ¿no? Vale. Vamos por aquí, que si no recuerdo mal, aquí había munición de pistola, puede ser. Había con Leon en el primer escenario. La puerta está clavada, no parece que pueda pasar por aquí. Con Leon sí había en el primer escenario. Con Claire, no, no hay. Vale, genial. Bueno. A ver, que aquí tenemos la ganzúa y este cajón se abre con la ganzúa. Munición de pistola. Muy bien. Vale. Y esto nos da acceso a la biblioteca. Que el cable ha salido ardiendo y han entrado los zombies por ahí. Muy bien. A ver, esto era interruptor para mover la estantería a la derecha. Espérate, me decís que no hay corriente, ¿no? O algo así, claro. Tengo que subir primero por arriba. Vale, estoy viendo la planta roja, genial.
exactamente igual que el otro. Yo creo que además aquí ni siquiera pude cambiar. Sí, no es lo mismo. Vale. Vamos a activar lo primero la electricidad aquí. Vale. Vamos a empezar por la última. La última hay que moverla un poquito a la derecha. ¿Veis? Ahí en el primer escenario con Leon, lo que nos salió fue un enchufe, ahora nos ha salido una piedra. Que viene a significar lo mismo, necesitamos las piedras para alcanzar las alcantarillas. Piedra de serpiente. Muy bien. Vamos a examinarla. Una piedra de 15 centímetros con una serpiente al agua fuerte en un lado. No sirve nada más que para activar un mecanismo que nos permite alcanzar las alcantarillas. Hemos venido por ahí. Arriba de momento no voy a tocar nada. Uy, la hierba. No puedo llevármela. Bueno, como tengo que venir más adelante aquí, la cogeremos adelante. Vamos a un baúl, que es lo primero que necesitamos. Ir a un baúl y usar la llave del rombo. Eso es lo que nos queda. Tengo por explorar la zona de abajo, que por supuesto lo voy a hacer. Vamos por aquí. Bueno, lo primero, dejar el cartucho de guardado, ¿vale? Voy a dejar el cartucho guardado por aquí, que esté a mano. La ballesta está pelada. Voy a dejar la ballesta. Total, no tengo munición. Me da absolutamente mal. Esta me la llevo. Esto no lo necesito de momento. Así que lo puedo dejar aquí. Y la otra joya roja, pues sí, puedo ponerla. Pero hay un líquer, claro. Hay un líquer y no tengo munición. Voy a tener que usar la de ácido. No queriendo, ¿eh? Venga, sí, voy a hacer lo de las vírgenes y lo quito en un momento. No, voy a darle el tiro con el explosivo. Voy a darle el tiro con el explosivo. Y así lo gasto y ya me dejo cargado en el lanzagranadas la de ácido. Vale. El líquido estaba por aquí. Voy a equiparme lanzagranadas. A ver dónde está colocado según entremos. Podría haber acabado con él la vez anterior, pero... ¿No está? Sí, sí está. Vale, genial. Ahora ya... Hay que apuntar bien, ¿eh? No hay que fallar. Esto, vamos a colocar los dos corazones, uno por aquí. Y otro por aquí. Algo azul dentro. Piedra azul, pero solo es una parte, ¿vale? Así que... Vale. Bueno, como solo es una parte, por el momento tiraremos así. Venga. Vamos de nuevo al baúl. Voy a dejar esta piedra azul. Y no sé si... Sí, me voy a llevar el... En la zona me lo voy a llevar por si me saliera Mr. X en algún sitio. Es que no recuerdo exactamente si hay algún sitio más donde me sale. Pero para que no nos pille Infraganti. Ay, me voy así. A ver, desde aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo ir por ahí, bajar hacia abajo. Sí, de hecho es lo que voy a hacer. Porque voy a tener que abrir... No, voy a ir por aquí, mejor.
Prefiero hacer por aquí, sí. Tengo bastante munición de pistola, así que no hay problema. Venga, vamos. Es que si salgo a la... Si bajo por la escalera a la oficina, como habéis visto antes, he entrado y me he visto rodeado de zombies por todos lados. Mejor intente encarar la situación accediendo por la puerta de aquí abajo. Ya podemos ser rápidos disparando. Si veo que se me echan encima, pues pego un disparo con el lanzagranadas. Quizá no debería haber gastado antes la ballesta, pero bueno, a mí me hubiera venido mejor. Y ahora rápidamente me parece que me va a cazar porque está muy cerca. Aguanta, aguanta, Claire. Bueno, vamos, si es que estaba claro. Ahí hace falta un arma que me permita abrir más espacio. Hay alguno más, ¿eh? Uno, dos, tres, cinco había, nada más. Hay aquí uno más, ya sabía yo. Eran seis. Vale, cuidado, no te líes, no te líes, ¿eh? Vale, tengo la puerta de la sala de interrogatorios, que es donde voy. Vamos para allá. Vale, todo esto está despejado, o sea que sin problema. Uy, qué calmado está esto. Venga, llave de rombos. Hay un spray. Lo voy a coger, por supuesto. Condenado. Mira, uno de cerca bien dado. Lo liquida. Esto es lo que quería. Liquida del águila. Aquí estamos, en este capítulo, buscando piedras. Me gusta el título, Buscando Piedras. Se lo voy a poner al capítulo. Este capítulo se titulará Buscando Piedras. Venga, vamos por aquí. No os preocupéis que vamos bien de vida, ¿eh? Vamos sobradísimos, de hecho. Me llevo la planta roja. Yo pensé que el líquido que rompía el cristal salía cuando cogíamos la piedra, no cuando cogíamos el spray. Ese spray está puesto ahí a modo de trampa. Vale, aquí hay otro, por lo que veo. A ver si puedo pasar. No, le tengo ya encima, ¿no? A ver si le puedo dar muy de cerca. Eso es. Para que con un tiro caiga. Correcto. Vamos a mirar aquí, que hay munición de pistola. Nada especial en la estantería. Vale, pues se gasta un tiro de lanzagranadas para coger 15 disparos de pistola. Vosotros veréis si he salido ganando o perdiendo. Vale, aquí nos faltaría esa puerta, que es la puerta donde está el engranaje, la sala de prensa. Pero no la voy a poder abrir porque necesito la llave del rombo. Me tengo que ir hasta la otra zona, dar un pequeño rodeo y abrir eso de ahí. Vale. Pues por aquí. Vamos, pistola.
aquí. Toda esta zona ya la he despejado, no tengo que preocupar. Y ahí dentro ya estuve, así que tengo que ir para la zona donde está Marvin. Eso es lo que me queda por explorar aquí. De camino paso por el baúl. Por cierto, ¿os importa dejarme en comentarios qué os parece el nuevo trajecito de Claire? Si os gusta, ¿no? No tengo ningún problema en volver a ponerle el suyo original, ¿eh? Vale, vamos a ver. La piedra la vamos a colocar junto a los demás. Eso. Mechero de momento no lo voy a necesitar. Y no necesito llevar tantas curas. De hecho, voy a cambiar esta por esta. Y así le he hecho, porque es que me da cosa ver a la pobre Claire herida. De hecho, ahí es más sencilla y fuera. Bueno, pues tenemos que ir hasta la sala de las taquillas. Aquí no hay enemigos, ¿no? Los dos zombies que había aquí ya lo liquidé, ¿verdad? Sí. Alejamos de las ventanas, que ya sabéis lo que pasa. Venga. Bueno, pues... vale. Esta es la puerta que estábamos buscando. La descartamos y hacemos hueco en el inventario. Vale, aquí me parece que me salía un grupo bastante numeroso de zombies. Al menos en el escenario. Parece que no, que ahora está despejado. Bueno, vamos a mirar. Cerradura está rota. Utilizar la ganzúa. Y me da... ¡explosivo! Lo único que necesito para destruir la pared que está bloqueando el helicóptero es un detonador. Vamos a examinar esto. C4, suficiente para volar una pared, pero necesita un detonador. Vale, pues el detonador va a ser nuestro objetivo ahora. Conseguir un detonador. Mira, flecha de ballesta, que no viene muy bien. 36. Recordad que cada disparo de ballesta consume 3 flechas. Así que en realidad, sí, 36 flechas, pero que nos las comemos en nada. Este es el rollo de película que ya lo vi en el escenario anterior. Lo voy a coger por cogerlo, porque tengo un baúl aquí al lado. Pero ni siquiera me va a molestar en revelarlo, ya digo. Vale. Pues esto está totalmente despejado. Nosotros hemos entrado por ahí. Vamos por aquí. Aquí sí que me voy a encontrar con varios zombies, simplemente. No. He salido por la puerta que he entrado. Era la otra. Pero bueno, ya que estoy aquí, voy a aprovechar para... voy a dejar las flechas de la ballesta en la ballesta ya cargada. Y voy a dejar el rollo de película porque realmente ya lo revelé y no me dice nada. Voy a dejar por aquí abajo donde no moleste. A ver, el C4 de momento se va a quedar aquí. Junto al mechero. Y la ballesta. Correcto. En las granadas de momento se queda en el inventario también. Vale, me voy con la ballesta y con la pistola. Y ahí va la ballesta equipada. Cierto. Y así tengo 4 espacios libres para coger bastantes objetos y no tener que estar acudiendo a baúles constantemente. Venga. Hemos abierto la puerta, genial. A ver, ¿qué tenemos aquí? Efectivamente, los zombies. Uno fuera. Otro fuera. Vale, el resto ya. Pistolita, que tengo mucha munición. Esa cae, ¿no?
dejarlo, aprovechando que tengo mucha munición. A ver si se acerca un poco más, ¿eh? ¿Le doy? No le doy, ¿no? Un poco más, hombre. Mira. Un detonador. Si hace nada habíamos conseguido C4, pues ya tenemos un detonador. Genial. Vale. Hay más cositas para mirar por aquí, a ver. Mira, sí, estoy viendo hierbas. ¿No está Marvin por aquí? No recordaba si estaba Marvin en este escenario. Vamos por aquí. Pues parece que no, no está Marvin. Y aquí munición de pistola. Muy bien. Vale, eso ya está todo, ¿no? Ahí hay una nota que no sé si cogí en el otro escenario. Emma León. Enhorabuena por tu asignación al Departamento de Policía de Raccoon City. Todos esperamos con ansia tenerte en nuestro equipo y prometemos cuidarte en todo lo posible. Bienvenido a bordo. De todos los chicos del DPR. Departamento de Policía de Raccoon. Siglas. Bueno, puerta abierta. Pues no, Marvin no está en este segundo escenario. Vale, cosas que hacer. Pues yo creo que está bastante claro que lo siguiente que tenemos que hacer es ir a reventar la pared esa que está en el piso de arriba. Concretamente ahí, al lado de donde el helicóptero. ¿Veis que hay una zona que no hemos explorado todavía? Pues para allá vamos. Por aquí, Claire. Subimos por aquí. Hay un momento que aquí no van a aparecer leakers, por lo menos así era en el escenario A, no sé si en este también. Así que por eso siempre llevar con nosotros un arma potente. Con la ballesta no sé yo si haremos mucha cosa, ¿eh? Si nos sale Mr. X con la ballesta no sé yo si le vamos a hacer mucho, pero bueno. Venga, vamos a continuar. Necesito el C4, el explosivo. Que está aquí. Eso es. Vale. La puerta está rota, no puedo ir más lejos. Pero no hay otra alternativa más que tirar la pared. Bueno, no pasa nada. Colocamos el C4, lo primero. Espérate. A ver, que le he dado sin querer. Un segundito. Había que combinarlo. Eso es. Y ahora, combinado con el detonador, utilizamos. Vale, espera un segundito, que es que no nos hemos colocado en el punto correcto. Si no nos colocamos en el punto correcto. Ahí. Verás que petardo, chavales. Ahora. A hacer puñetas la pared. Tenemos aquí una oficina, ¿eh? Anda, mira, acaba de ver una chica. ¿Sería esta la que ha gritado antes? Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Iron? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection.
But it will soon putrefy, and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please, I'd really like to be alone now. Bueno, pues aquí tenemos al jefe Irons, que como ya hemos visto anteriormente no es trigo limpio, a ver si nos dice algo más. Bueno, que sepáis que detrás del jefe Irons hay un cuadro en la pared. No sé si nos dice algo aquí. Me gustaría estar solo. Vale. Detrás del sillón del jefe Irons hay un cuadro en la pared donde colocamos las piedras. Como veis, el acceso a las alcantarillas también es por otro sitio distinto. Vamos a mirar esta puerta, que no la he revisado. Algo he oído por ahí. Vamos a ver. A ver, aquí veo varias cosas. ¿Esto qué es? ¿Es un interruptor? ¿Lo pulsas? Sí. Wait. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie. You're safe now. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The chemical plant? Then what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me! What was that? That's what I was telling you about! It's here! Sherry, wait! Bueno, a ver, esta chiquilla que ha salido disparada corriendo. ¿Qué tenemos aquí? Diario B del secretario. Este diario no lo leímos en el otro escenario, así que lo voy a leer ahora. 8 de junio. Cuando estaba ordenando el despacho el jefe, entró como una exhalación con cara de furia. Solo llevo trabajando 2 meses aquí, pero es la segunda vez que le veo así. La última vez fue cuando me choqué con esa estatua, pero esta vez parecía más agitado que nunca. Por un momento pensé en serio que me iba a hacer daño. Estoy pensando que yo creo que sí lo he leído este diario, ¿eh? No, me parece que no lo he leído. Por fin he descubierto qué es lo que estaba escondiendo el jefe. Si se entera de que lo sé, mi vida correrá serio peligro. Ya se está haciendo tarde. Voy a tener que hacerlo de día en día. De día en día. Bueno, no sé si aquí hay algo más. No parece que esté usado. Y aquí, munición de la pistola, ¿no? Vale. Sherry se ha asustado porque ha oído al monstruo ese de... no Mr. X, sino el... Birkin. El doctor Birkin. Que se supone que merodea por la comisaría. Vamos a... por aquí. Voy a llevar la ballesta por gastarla cuando pueda. Para
zombies. Está muy bien. Vaya, ha desaparecido el jefe y ha desaparecido el cadáver de la hija del alcalde. Y ha dejado algo que brilla ahí, que es la llave de corazón. Muy bien. Bueno, aquí ya no hay nada más que hacer. Vámonos. Bueno, pues hemos explorado esta zona y hemos conseguido la llave de corazones. O la llave del corazón. No hay enemigos aquí, ¿no? Vale. Pues yo creo que es un buen momento para despedir este segundo capítulo. Y bueno, ya sabéis, amigos, estamos haciendo un capítulo diario hasta finalizar la serie. En breve nos vamos de vacaciones, en un par de días me voy de vacaciones del canal y voy a desconectar, pues, seguramente casi todo el mes de agosto, ¿eh? Ya os informaré de ello. Pues, me voy a ir así como voy. Lo único que voy a enganchar para volver a la partida. Bueno, pues nada más, amigos, aquí lo dejamos. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mi vídeo. Yo ya sabéis que os mando un saludo y os cito al próximo capítulo de nuestra serie Resident Evil 2. Ya sabéis, estamos jugando el escenario B con Claire Redfield. Un saludo, nos vemos por el canal. Cuidaos.